escuchar el corazón que taladre, pero cantaba su padre su samba para olvidar. Martín Ordina, palenque número 2 de Santa Fe, el loquillo del destino del Nelo González de Villa Mercedes de San Luis. Se va, señoras y señores, el hombre de Santa Fe, tanteó en la panza y un overo que salió de cabeza levantada como burro rebuznando, pero se arrastró a corcoviar cerquita nomás. Mirá qué lindo, hace un dos tiempos ahora, arriba, le flamea la clinera, le tira una patada, lo deja en un costado, quiere volver, no puede, lo deja por el camino, quedan truncas las ilusiones del jinete y canta el payador Carlos Marquesini. Ese es el amigo Ordina, como me contaba usted, de viaje me llegaré y la alegría se me nota a la tierra de la bota, qué linda que Santa Fe. Y nos vamos al palenque número 3, a donde está Ángel Marinaro, el chueco Marinaro de Santa Rebenca, fuera el cimbrón de la Argentina, del Peco Lolich. Sí, señor. Caballada de Pascana, ajá, quedó medio encandilado, ahora sí, le hicieron bulla con la careta, salió para atrás, se arrastró a corcoviar por ahí, el chueco Marinaro echa el cuerpo atrás, las espuelas adelante, lo festeja para la tribuna, se va a quedar en un cuero, llega el tiempo de jineteada, van entrando los apadrinadores, Luis Hernández en un vallo ruano de zurda se queda con el hombre y le canta Carlos Marquesini. Querido Peco Lolich, te quiero cantar también a tu tierra cordobesa, aunque te hallé por Neuquén. Tu amistad, una mano grande que siempre se testimonia andando por los caminos largos de la Patagonia. Pero me nombró al coraje y esta noche me hace falta para nombrarlo al jinete que se ha llegado de Salta. Decía el gran Osiris Rodríguez Castillo, yo soy peón recorredor y me gusta mi trabajo. Cuido el campo como mío, porque si vamos al caso, para nacer o caerse muerto, no es ajeno a ningún campo. Mi oficio es ir recorriendo los potreros tranco a tranco y hacerle patancha al tiempo, llueva, truene o caigan rayos. No todo es curar bicheras y acomodar postes caídos. Ocasiones la garúa me ve prosear con los cardos. Presencio las pariciones igual que un dios de a caballo y es ley que sobre el lomillo salve algún cordero guacho. Pa' mí no tiene secreto la sierra, el monte o el llano, sea donde anida los teros con solo mirar el campo. Tarareando un estilito suelo andar como distraído, pero de hambre, si no hay cosa que se me pase por alto. No se me va ni un carpincho, sin querer les pispo el rastro, mientras las aves del monte me ven pasar pitaneando. La chatada de la costa suele esperarme con algo. Se han pasado contrabandistas, municiones, caña, oñaco y así. Voy pasando el tiempo, pasarme viejo sin asco. Madrugadas y de tardes, sol y lluvia, tranco y tranco. Se me han cuadrado ocasiones, pero no les cierro el lazo. Nací para recorredor y me gusta mi trabajo. Recorra nomás el campo, toda su experiencia trae, y en la palabra de Osiris fuimos para el Uruguay. Qué linda que su poesía bajo un aludo sombrero, esos ojos refusilan si me habla del forastero, o si me voy al despido voy a encontrar por allá que el gurí le preguntaba, tata, ¿por qué se me va? Lindas palabras, mi hermano, me pítame que me meta con la emoción que me trajo el recuerdo del poeta. Gracias, payador Carlos Marquesini. Me voy a meter al palenque número 1 para darles la bienvenida a la Asociación Fogón de los Gauchos de Coronel Pringles. Por ahí anda Marcos Echemendi con la cabeza en la frente de esta yegua overa, que es quien conduce el destino de esta caballada, importante caballada, 75 años de historia la Asociación Fogón de los Gauchos de Pringles, 75 años de fiesta anual, pero más de 80 de esa institución. Ojalá a lo largo y a lo ancho del país existieran más asociaciones como la de Fogón de los Gauchos de Pringles, que tienen su caballada propia, su campo de jineteada, su campo de tiro, los salones para los bailes, su agrupación folclórica, los paisanos que desfilan todos en pingos alazanes, con unos emprendados espectaculares, y sin duda que una de las caballadas de punta de este país, todos de cría propia. Esta yegua overa gateada, la vi el último fin de semana de noviembre en su pago, en su casa, en su campo,
Se llama La Rubiola, es hija del Loco Feo, corcovea muy bien, tiene un pelaje muy particular, alguno dirá, o era gateada, otra manchada gateada, qué sé yo. Bastante difícil de definirla, de la nuca hasta la cola casi que tiene una mancha blanca, cual si fuera la particularidad del yaguané, como el zorrino. Yaguané significa perro hediondo en guaraní, qué sé yo. Digo por la característica de la lista blanca. Se fue al 2, el capataz de campo José Andraca, donde tenemos a Oscar Gil de San Luis, la rosca de los gauchos de Botoví. Bienvenida a la caballada de Tacuarembó, de Ferreira y Méndez, el hombre de San Luis, tierra del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, el hermoso potrero de la Guada, que parece como si fuera un cañón del Colorado, pero nuestro, casi nada, levantó el rebenque. Y es de pelaje moro, me parece, si no me juega una mala pasada la luz de frente acá. Como aquellos moros de la invernada, si me voy a aquella tierra. Y si no, me deserá Rosilla, y si no, pegarán el palo. Porque está Rosillo moro también. Rebenque afuera se va, señoras y señores. Suerte, el hombre de San Luis saltó, de cabeza levantada se plantó a corcoviar, mira qué lindo, se requintó, lo bandea para adelante del Tuce y queda por el camino el hombre de San Luis, era Oscar Gil Mayor. El hombre que jineteaba mostró todo su coraje y una poesía le traje que en el alma le guardaba. Echó la suerte, la taba, pero lo nombró feliz sin cometer un desliz y con coplas en las manos. Acá lo nombro el cuyano, un abrazo para San Luis. Y me traslado con el capataz de campo al palenque número 3. Porque está todo listo. ¿Y de quién se trata? Del hombre de Santiago del Estero, Miguel Cabral, ahí está, corcoviando, sí señor. Vamos a ver qué es lo que acontece. Le va siguiendo el rastro, un tordillo, unos saltos medios largos. Le va buscando la vuelta para quedarse enhorquetado. Llegó el tiempo de jineteada. Miguel Cabral, te dije, de Santiago del Estero, era la paloma de la tropilla La Amistad. Allá me voy con esmero para juntar el calor, el cariño y el amor de Santiago del Estero. Así será, compañero, vaya una coplita fiel. Voy a poner un cartel, deje que la viola pulse, y en el salao y en el dulce pongo un barco de papel. Muy bien. Me quedo con la Vera en el palenque número 1, se llama La Rubiola, el hombre de Córdoba, Javier Quintero, sí señor. Reservada del fogón de los gauchos de Pringles, tanteó la panza, arrancó corcoviando para el campo la Vera, desparramada, desesperada, ahora sí, a media altura, corcoviando, volcando los nudos, moviendo bien las patas, avanzando, se la va ganando el cordobés. Cuando va llegando de zurda Luis Hernández en el valle de atrás a tiempo y canta Carlos Marquesini. Salud Marcos Echementi, que la milonga alce vuelo y en un rumbo paralelo en cantarle me complazco. Seguro que el viejo vasco te mirará desde el cielo. Bueno, don Carlos Marquesini, payador chivilcoyano, compadre don Diego Loza. Lindos pingos tiene en el palenque 1 el actual campeón, el Cebolla Romero, la bruja de los diablitos, de don Juan Arzuaga. Don Juan, bienvenido. Provincia de Buenos Aires, en el 2 está Santiago Gómez de Entre Ríos, en el Santo, de la tropilla del destino, y por el 3 lo tengo a Juan Ezequiel Anderson Oyarzún de Tierra del Fuego, en la empanada de la Argentina. Yo soy Nahuel Pellejero, el del Carmen de las Flores. Aprendí de animadores un lindo verso campero. En mi pago los espero, patria dentro y campo afuera. Se puede arrimar cualquiera que un asado voy a hacerle, porque no suelo ponerle candados a mi tranquera. Me atropella un sentimiento si animo una jineteada, y un payador deja en cada coplas buenos fundamentos. Así es como yo lo siento con mi floreo mejor. Él mostrará su valor con la guitarra en sus manos. Carlos Marquesini, hermano. Adelante, payador. Usted, qué viejo aparcero, deje que el camino le abra y voy a copiar su
palabra, la de Nahuel Pellejero. Como lo estimo y lo quiero, en versos improvisados, aquí me tiene a su lado, sobre el tranquito derecho, la tranquera de su pecho, nunca ha tendido cantar. Bueno, no veo a José Andrés que está montado el del 2, pero el capataz es a donde nosotros llevamos las vistas. Ha dado Cristian Romanuti también ahí, con un gran trabajo mancomunado, Tato Olmos. Nos vamos al 2, bien. Allí está Santiago Adrián Gómez, provincia de Entre Ríos, de tantos autores. Querida Liliana Salvat, que algunos versos siempre le pido, es el santo del destino. Veremos qué es lo que pasa con la provincia de Nilo, con la tropilla de Nilo González de San Luis. Señoras y señores, Entre Ríos, y es Santiago Gómez que vino a defender sus credenciales acá por Jesús María. Cruzó el rebenque, puso el brazo de visera, salió buscando la noche cordobesa, le hizo un 3-1, se cayó de planazo, le quiere salir. Vamos Entre Ríos, ovación en la tribuna, un entrerriano haciendo patria en Jesús María, jineteando. Vale el aplauso, Chimenea se queda con el hombre en brazos y canta, canta Carlos Marquesini. Vamos gaucho Chimenea, una copla campesina, se va para los hermanos, para los criollos que apadrina. En la tierra de Entre Ríos el corazón se prolonga, puedo hacerme chamarrita, pero le cante en milonga. Querido hermano Nahuel, de derecho y de revés, me ha de llevar esta noche de viaje hasta el Palo 3. Y hacia allá viajamos. El palé que estoy mirando, el 3, donde está José Andraca y es el hombre de Tierra del Fuego. Es la empanada de la Argentina, una hoguera que entró a corcoviar, que me montó las manchas blancas que tiene la panza. El hombre se las echó adelante, lo va castigando para la foto de Evo allá a lo lejos. Hay tiempo que lo pone Marino. Luis Hernández se queda con el hombre en brazo, su compañero. Aplauso Jesús María, tercera jornada. Cante, cante Marquesini. Voy allá San Sebastián, con el alma desde luego, todo el corazón le entrego, y ardiendo como cachaza, me voy a tomar la barcaza y voy a Tierra del Fuego. Nos veremos al uno que estaba un poquito atrasado, el gran campeón. El campeón actual que cuenta por Jesús María, el Cebolla Romero. Juan Arzuaga, hoy es el cumpleaños de la matera, Juan. Juan Arzuaga le puso la matera a una de las buenas reservadas que tuvo, que tiene, porque temprano los domingos escuchaba la matera de Don Jorge, el programa de mi querido abuelo, que por cosas del destino hoy está cumpliendo 34 años de historia. El abuelo se fue con mi viejo. Lo seguimos haciendo el programa como podemos, con audios o como sea, para mantener encendida esa llama del viejo pellejero, el creador de este oficio que se le enseñó a mi padre y que él me lo enseñó a mí. Quiero ser, para que me ubique, servicial como el palenque, amigo como el rebenque o el corral de palo a pique, autoridad de cacique para defender los camperos, alerta como los esteros para cumplir con mi deber, para no dejar de ser, Carlitos, un gajo de pellejero. La gaucha federación de la tierra sanjuanina es mi bandera argentina y también es tradición. Pero un hombre de garrón allí lo nombro a parcero. Lo saludo con esmero. La noche le da una joya. El conocido Cebolla. Saluda, hermano Romero. Y la abuela es la bruja, una alazana hoguera, mi humilde entender, que desde el palenque número uno se va a estar yendo. Digo alazana hoguera porque predomina el pelaje alazán por sobre el blanco. Así dicen los libros, a pesar de que cada uno tiene su idea por los pelajes. José Andraca me está anunciando la suelta. El Cebolla le pidió permiso a Dios para esta monta y sacó el rebenque, que no es más que algo para hacer equilibrio, ir floreando a cada reservado. Señoras y señores, es el campeón de Jesús María,
que en este año 24, en el año del caballo, la sacó a lo grande, a lo campeón, Osi con la Vera. Ahora sí, se entró a armar en la bruja, se fueron juntos. Hice un silencio, una boleada fiera. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ahí llegó el doctor. Una boleada muy fuerte, muy grande. Enseguida va a estar entrando la ambulancia y la gente de alguna manera ayuda, quiere colaborar, quiere aliviar el dolor, quiere decirle: campeón, estamos con vos, queremos aliviarte el dolor, queremos darte una caricia al alma, querido Cebolla Romero, aquel que hace un año exactamente se coronaba con la rastra de campeón. Que venga la ambulancia, que venga la ambulancia, y lo vamos a atender como corresponde, con los facultativos, mientras el médico López lo está atendiendo. Entra la ambulancia y la gente en las tribunas disfrutando de este gran festival, de este gran festival de Jesús María, en la tercera jornada. Tercer jornada de argentinidad, donde un campeón golpeado, y la gente que anda en las tribunas, que se está llegando, gente de todos lados que está viniendo para vivir este gran festival de Jesús María. Veremos qué es lo que pasa, y ya atentos en los otros palenques. Al 1 va a venir Juan Cruz Morales, al 2 Eduardo Navarro, y Francisco Hacker será por el palenque número 3, con una milonga que Octavio Utreras me lleva a la primavera, a esa música de don Víctor Velázquez, que compuso, dicen, alguna vez en la casa, en una casa en Cañuelas, en una estancia, donde Orlando Garzulo hacía esas grandes jineteadas, eternas, enormes, de tantas cosas lindas. Y la milonga payadora que sigue sonando y sonando en la noche de Jesús María. Decía en unas sentencias Liliana Salvá, que son de Marta Swin: decí siempre lo que sientas, no ocultes ni escondas nada, con la frente levantada, ante nada te avergüences, nunca jamás te dispenses libertad para el error, que tu palabra y tu honor sean firmes como una roca, que por callarme la boca a mí no me fue mejor, no entregues el corazón a ligeras tentaciones, que son bravas las pasiones que contrarían la razón. Si no prestas atención, sentirás en el costado un dolor hondo y pesado como jamás lo sentiste, porque no hay nada más triste que un corazón destrozado. Cuando sople fuerte el viento y sientas que tambaleas, que positivas ideas alumbren tu pensamiento, que hasta puede estar contento quien ha sido castigado. Cuando el dolor lo ha templado, sabe distinguir por qué. No es lo mismo estar de pie que mantenerse parado. Siempre el hombre desaprueba lo que no es capaz de hacer, ocultando sin saber ni motivo se subleva. Más si la locura eleva el puente del corazón. Yo mantengo una opinión que es un loco, es a su modo alguien que ha perdido todo, pero menos la razón. No pretendas que te entienda quien se muestra indiferente, ocultando sutilmente su verdad tras una venda. No busques que te comprenda quien no te quiso jamás. Con el tiempo encontrarás un alivio a tu consuelo al ver cómo por el suelo rueda su propio antifaz. Si alguien a sabiendas quiere, no merece nuestro aprecio. El amor, Jesús María, no tiene precio si comprensión nos confiere. Siempre hallarás quien prefiere verte rodar la mejilla, llorando en ti, en la mejilla, el dolor igual que Judas. A ese jamás por las dudas, payador, le pongas la otra mejilla. Son los golpes del destino, sabido lo tiene bien, como el coraje también del jinete sanjuanino. Yo le regalo estos trinos, voy a levantar la voz, que te ayude tanta Dios, porque un criollo nunca arrolla. Abrazo fuerte, Cebolla, y este aplauso es para vos.
y una pronta recuperación. Aplausos para el payador, claro. Aplaudimos las coplas del payador Marquesini y que se recupere pronto el campeón. Me voy al 2. Está Eduardo Navarro de Tucumán. Era el brujo de la caballada uruguaya. Le cambió el tiro cerquita. Sentado atrás de la grupa. Le da rienda para que mueva. Lo vio jineteando al hombre. Bien sentado. Un sombrero grande en este domingo de jineteada como tantos en la patria argentina. Pero hoy, payador, estamos en el más grande de América. Si me dice si Maldoni hay un corazón latente, todo el cariño se siente, venga, Braya, sí señor, su oficio de payador lo está esperando la gente. Vamos al 3, José, vamos así. Francisco Hacker de Mendoza, en la tormenta de la amistad, nombramos el jinete, el tropillero, y mantenemos informado a todo el público que eso es lo que hacemos nosotros desde aquí. Somos los voceros, los relatores, los animadores de este festival, y una voz nueva está llegando, pero en el 3 entonces, Francisco Hacker se fue, el mendocino salió para el campo, ahora sí se armó, calzado atrás de la grupa, lo va eligiendo la lonja, le va flameando el penacho a la reservada, señoras y señores. Hay tiempo de jineteada. Sacan los apadrinadores y del pago de dolores del primer pueblo patrio. ¿Cuántos payadores, Querido Pablo Gallategui, te saludo, Emanuel Gaboto, pero acá está Brian Cimaldoni. Cimaldoni es mi apellido, pero Brian es mi nombre. Es justo que lo renombre en pos de cada latido. Yo le buscaré el sentido, siempre poniendo el valor. Y este canto con amor, quizás que aquí se reparte para cultivar el arte y el arte del payador. El arte del payador nos trae al palo 1 Juan Cruz Morales de Río Negro, la tigresa del fogón de los gauchos de Pringles, que le damos la bienvenida. Es buena esta yegua, atención, Para la otra vuelta, al 1 va a venir el careta de la Mira Pampa para Juan Pablo Gamballejos. Al 2, la culebra del destino para Héctor Ramón Méndez. Y Ernesto Ramos montará en el 3 en la salada de la Argentina. Veremos qué es lo que pasa, pero el presente está en el palenque número 1 con Juan Cruz Morales, Río Negro, y es la tigresa, ni más ni menos, en las criollas jineteadas. Rindo honor a los jinetes que sobre el lomo y los fletes se juegan a todo o nada. Innumerables jornadas a lo largo del país donde se muestra el matiz del pasado que nos enseña qué es cultura y qué se empeña, payador, en defender la raíz. A defender la raíz y un cacho de tradición, yo le dejo el corazón de mi pago de Fleury. Como Horacio Guaraní, haciendo patria, señores, demostrando los valores, pa' que los sueños no roben, mientras que canten los jóvenes, vivirán los payadores. Y vivirán los payadores, el canto más viejo de la tierra. Juan Cruz Morales en el palenque 1 está ultimando los detalles. Una sentada, suele pasar, hay que arrancar de vuelta. Querido Diego Borda, Héctor Toranzo, Emanuel de los Ríos, qué jurado tenemos que nos acompaña de lujo, como cada noche, como el año pasado. Diego Borda, que es nacido en los Pagos de Azul, allá cerquita de mi barrio, cerquita de Las Flores, a unos 100 kilómetros. Somos casi del mismo pueblo, de un verso que le escribí, voy a decir, la primer décima cuando se despidió, que dice: ya no tranqueará pensando para dónde va el domingo, ni preguntar por el pingo que el día estará montando. Ya no andará acomodando sus pilchas en su morada, va a salir de madrugada y el peligro lo convide. Diego Borda se despide de toda la jineteada. Me pisotearon los sueños más de una vez.
vez sin descanso, porque le duele a la gente cuando vos brillás en algo, con frases de odio, de envidia, siempre tirándome abajo, sin coherencia en lo que dicen, pero al instante en mar bardo, porque ellos son incapaces de crear lo propio y sano. Tercer jornada de argentinidad, con un marco de público imponente. Estuve con los de mi barrio, con Pedro Leite, con Carlos Balda, con Daniel López, con todas las mujeres, con el puño apretado, aquel punto de la provincia de Buenos Aires, con la flaca que saca fotos y llevará estos recuerdos de todos nosotros por acá. Y en el uno, la van a cinchar un poquito más a la grupa, le gustó más cincharla. Juan Cruz Morales, de Río Negro, La Tigresa, es buena la yegua Laguna. Saludamos a todos los amigos que andan prendidos en la TV, los que andan prendidos por las redes sociales, por las páginas del festival, por las páginas nuestras también, que subimos alguna foto, algún video, para ir manteniendo informada a toda la gente en la tercer luna, en la tercer jornada, acá por Jesús María. Estamos en el uno porque ahí está el capataz de campo que lo está esperando para salir a Juan Cruz Morales, que se sentó y se calzó atrás de la grupa. Una categoría en la cual los jinetes comienzan después de montar un potro con el recao, que lo vamos a ver a Milka, a Brian. En un rato nos vamos a tres. Señoras y señores, allá lo tengo a Ernesto, a Hacker, Francisco Hacker de Mendoza. Veremos qué es lo que pasa. Se fue jineteando el hombre. Lo veo castigando. Echó el cuerpo atrás. Es Ernesto Ramos, ni más ni menos me parecía. Estaba bien. Lo veo jineteando. Un campeón pasa dentro de nosotros. Al ladito. Hay tiempo de jineteada. Aplaudimos al campeón pampeano. Suena la guitarra y canta el payador. Y si es para el campeón pampeano, yo le voy a improvisar. Y aquí me quiero quedar, para payarle aquí un hermano. Mientras digo y ya lo hilvano, por esta milonga en y le corto payador porque Héctor Méndez de Santa Cruz es la culebra del destino. Hay la yegua que salió derechito a la tranquera. Es linda, es para la tribuna. Le flamea la crinera. Qué linda topada. Si esta no es buena, ¿dónde está la buena? Van entrando los apadrinadores. Le falta el aplauso a Jesús María. Y cante payador una cuarteta cabeza. Y ya me voy despidiendo, mil gracias por el lugar. ¡Viva la patria, señores! Siempre me quiero quedar. Y viene Nico Membriani, que al arte puede ayudar. Porque ha ayudado a este joven, no se lo puedo negar. Nos venimos al uno, está trabajosa, está suelta. Pero hay que saber esperar porque la yegua es buena. Es la tigresa del fogón de los gauchos de Pringles, de la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Y Juan Cruz Morales, el que ultima los detalles por allí. Veremos qué es lo que pasa. Ahora sí, hay que esperar. Voy a quedarme en silencio porque está complicada la suelta de que puede probar las sogas nuevamente. La llevo a la una. Cambia de galope la guitarra porque entró Nicolás Membriani. Señoras y señores, está suelta la tigresa. Ahora sí, se plantó Juan Cruz Morales. Lo corrió. Bueno, se lamenta este paisano. Siempre hay revancha, Jesús María, Nico. Me quedé con la milonga del querido Octavio Utrera, la que me abre la tranquera y está pa' lo que disponga. Brian con su sueño hermoso del arte del payador, y hay que arrimarle al fogón una copla simplemente que brota dentro de la mente y también del corazón. Por eso, amigo Nahuel, acompaño en la jornada y ahora ya lo sigo a usted si sigue en la jineteada. Y nos quedamos con la última monta de el Palenque 3. El Palenque 3 será la última monta. Y enseguida nomás le vamos a decir quién es el jinete. Veremos qué es lo que pasa, Jesús María. Estamos de fiesta. Hay aplausos. Porque la noche de Cele Vera y los Pampas, en un rato nada más, la noche de la Sole
el huracán de Arequito, la amiga de nuestro amigo el payador, que anduvo por los teatros en tantos lugares. La Sol es su amiga hoy, en la noche de ella, compañero. Soledad viene viajando, se admiraba con su rol. Cuando le enviamos la foto que esta tarde había sol, la gringa nos va a cantar, nos va a traer su homenaje, seguro en una milonga que se llama Los Paisajes. La noche del chamamé, yo voy a reconocerlo y con el alma ofrecerlo. ¡Qué momento extraordinario! Creo que anda en el escenario, prepara un monchito Merlo. Sí, señor, tenemos de todo en el Palenque 3, República Oriental del Uruguay. Dice presente con Brian Pereira, es la pituca, casualmente de los gauchos del Batoví, de la tropilla uruguaya. Valga la redundancia, paradoja del destino, nos vamos a aquella tierra de Artigas con una milonga galponera. Alfredo Zitarrosa, tantos cantores, Caterín Berrejo, venimos al presente, ¿por qué no decirlo? República Oriental del Uruguay, señoras y señores, es la pituca, una gateada, cola al garrón que se fue, en Jesús María, se las pone allá adelante, ¡pa! ¡Qué buena! Quedó calzado, le quiere salir, le sale, lo perdió por el camino, vamos a aplaudirlo, el uruguayo se cayó jineteando, ¿y quién canta? Nicolás Membrioni. Un uruguayo en la rueda para ese jinete don, y hago una salutación, querido Tomás Liceda, qué alegría que estés acá, la familia de New Holland y el abrazo se enarbola en honor a la amistad. Usted me nombra ese criollo uruguayo que salió y el escenario mayor me está llevando de viaje, que el corazón no me ataje, mucho menos la emoción. Emociones que se trasladan al escenario mayor, porque allí está Magalí para recibirme. Gracias, Nahuel Pellejero, Néstor Membrioni y todos los amigos del palco, muchísimas gracias. Qué hermosa noche que estamos viviendo, festivaleros y festivaleras. Vamos a tener, estamos teniendo, mejor dicho, una noche espectacular. Esta tercera jornada de Argentinidad que apenas está empezando y nos espera muchísimo por delante. Tengo que hacer algunos agradecimientos. Primero empezamos con la gente de Fernet Branca, que nos acompaña y nos invita a disfrutar de un 2x1 de Fernet Branca y cola a partir de las 22. Acércate a las pulperías, no te lo pierdas. Al igual que este festival, nuestro vino oficial Don Valentín Lacrado también es patrimonio argentino con todas las letras. Gracias, Valentín, por acompañarnos siempre. Y el agradecimiento también para la gente de Maipú. En Maipú Ford queremos que mantengas tu negocio en movimiento. Nuestros vehículos ofrecen innovación, tecnología y conectividad para acelerar la productividad de tu empresa. Visita nuestro stand y conoce lo nuevo de la marca. Pensás en moverte, pensás en Maipú. Yo ahora me quiero trasladar a muchos años atrás porque yo me acuerdo de mi abuelo y de mi abuela bailando chamamé sobre estas gradas hasta cualquier hora. Y me acuerdo de eso y me acuerdo del artista que está dentro de un ratito nada más por deleitarnos con su música. A mí me llena de emoción porque son 5 las décadas que hace que anda girando por escenarios. Hace unos 30 años me contaba recién tras bambalinas que estuvo en mi pueblo, en mi obispo Trejo natal, por lo que la emoción es más grande todavía. ¿Dónde están los chamameceros y chamameceras en esta noche de Jesús María, señores? Porque vamos a bailar con el histórico, emblemático Monchito Merlo.